Bienvenidos a este espacio de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aquí en Noticias Telemedellín. El tema de hoy es la reparación colectiva en Medellín. Tenemos ya nuestras líneas telefónicas habilitadas para que nos cuenten sus inquietudes sobre este o otros temas asociados a la Ley 441-2100. Ténganlo pendiente. Hoy nos acompañan tres invitados. Tenemos a Jorge Alzate, director territorial de la Unidad de Víctimas acá en Antioquia. También nos acompaña Jorge Mejía, consejero para la convivencia, la reconciliación y la vida de la Alcaldía de Medellín. Y Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros. Los tenemos a ellos porque este tema ha sido de vital importancia para la ciudad, porque además es histórico en Medellín esta situación. Vamos a empezar con Jorge Mejía. Jorge, bienvenido. Por primera vez estás en este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Quería hacer esa salvedad. Y empecemos a explicar de qué se trata la reparación colectiva en Medellín, porque de todos modos venimos conociendo este tema desde las últimas semanas. Sí, es una iniciativa muy, muy interesante. Sería una especie de piloto que por primera vez se llevaría a cabo en nuestro país por la magnitud que tiene la ciudad. Recordemos que la Ley Nacional de Víctimas posibilita la reparación individual y la reparación colectiva. En este caso, por iniciativa y apoyo del Gobierno Nacional a través de la Unidad Nacional de Víctimas, hemos estado evaluando la posibilidad de que, dadas las violencias que ha sufrido Medellín en los últimos 30 años, sea posible que se considere como sujeto de reparación colectiva simbólica, pedagógica, de tal manera que podamos reflexionar sobre lo que ha significado ese periodo de violencia tan generalizada y tan indiscriminada que sufrimos en la ciudad de Medellín, cuyas consecuencias todavía desafortunadamente no hemos logrado precisar. A eso iba, sobre todo porque la capital antioqueña ha recibido, digamos, también como los coletazos de la violencia generalizada en el departamento hace algunos años. Jorge Alzate, ¿qué se debería tener en cuenta para la reparación colectiva en Medellín inicialmente? Pero yo quiero recibir la siguiente llamada. Tenemos a Aura en la línea. Aura, muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Buenas tardes. Sí, señora. Oiga, yo necesito saber porque la reparación de mi hijo, ¿en qué proceso va? Porque yo hace en el 2000, él se murió en el 2000. Y sí, yo mandé los papeles y me contestaron que sí, estuve en el bosque, firmé y me dijeron que esperara la llamada. Y no, ya lleva 14, mi hijo se murió hace 14 años. Bueno, a doña Aura le pedimos que esté pendiente de la respuesta porque, como les hemos insistido durante las últimas semanas, tenemos una persona que nos puede consultar la situación de nuestros televidentes. Nora, ¿qué pasa acá? Bueno, doña Aura, decirle que usted inició el proceso por el decreto 1290, ya tiene, está incluida en el registro y pues próximamente se le llamará para decirle cuándo se le hará todo el procedimiento para la entrega de la carta cheque o la indemnización económica que le corresponde a usted por este delito que sufrió y por esta dificultad familiar que tuvo hace 14 años. Aquí apelamos un poco también a la paciencia de las personas que están, digamos, pendientes de esta situación. Vámonos, Jorge, entonces, con esto que se debe tener en cuenta para la reparación colectiva acá en la ciudad de Medellín. Yo sé que ustedes hicieron una presentación hace algunos días de este tema en general. Sí, gracias. Hace poco en el Consejo de Medellín pues nos invitó la alcaldía. Efectivamente fue presentado, digamos, ante el Consejo. Esto pues obviamente llamó la atención de todos los concejales y un respaldo total a esta gestión que viene haciendo la Alcaldía de Medellín. También contar que esto es piloto, que solamente en otras ciudades, Bogotá está empezando a hablar de reparación colectiva en Buenaventura, pero que digamos esta es la primera experiencia a nivel del país con una ciudad capital. Lo otro es que ya entrando, digamos, esto ha tenido un liderazgo muy fuerte en la alcaldía, nosotros como unidad venimos acompañando ese ejercicio técnico, digamos aquí estamos construyendo, si bien existen una ruta, estamos construyendo metodología. Hay que decir que en esto hay grandes aliados, está el Museo Casa de la Memoria, hay muchas instituciones no gubernamentales e instituciones donde hay un comité de impulso que viene jalonando, digamos, y aportando, digamos, ideas frente al respecto. Lo otro es que, como lo decía Jorge, digamos, si bien conocemos todos los impactos que ha tenido, digamos, hace falta, digamos, estudiar mucho más a fondo, digamos, los diferentes universos o ámbitos, en tanto el económico como en lo ambiental, en lo social, sobre las afectaciones que tuvo en la ciudad de Medellín. Entiendo que hubo varias violencias, como también lo planteaba, desde los años 80, pues con el tema de narcotráfico y otras pues posteriores que han ocurrido. También, si bien ha habido estudios sobre el conflictos que han habido en la ciudad, han sido parciales.
y por sectores. Entonces, también, digamos, en eso se requiere, digamos, un diagnóstico mucho más a fondo y detallado. Y en eso también se está, digamos, estudiando al respecto. Y ya, pues, la alcaldía pues, ya tiene como algunas propuestas en ese sentido que Jorge ya puede ampliar sobre algunos sectores en la ciudad donde se quiere hacer mayor énfasis en el tema de reparación colectiva. A eso iba. 441-2100, nuestra línea telefónica, ya saben que está habilitada. Y quiero ahondar, Jorge, en eso entonces, sobre ese papel que quiere desempeñar la alcaldía de Medellín en esos sectores específicos de los que quiere también hablar Jorge. Sí, esas violencias que por parte de distintos actores sufrimos en los últimos 30 años en la ciudad tienen una especie de hitos muy caracterizados. Por ejemplo, todos recordamos lo ocurrido en la Macarena en el año 1991, cuando a la salida de una feria explotó una bomba puesta por Pablo Escobar, dejó 28 personas muertas y más de 140 heridos. Igualmente, al año siguiente tuvimos una masacre en el barrio Villatina, sí, señor. Cerca de 9 muertos allí. Lo ocurrido en la Comuna 13 también es una situación lamentable, trágica. El asesinato de cerca de 700 miembros de la fuerza pública por parte del narcotráfico, quien puso un precio dependiendo del rango del servidor de la Policía Nacional. En fin, son hechos que lamentablemente sobre los cuales no hemos podido reflexionar, no hemos podido analizar para encontrar las raíces de esas violencias, sus manifestaciones y los correctivos que es necesario implementar. Hemos encontrado, porque este ejercicio implica identificar exactamente cuál ha sido el daño sufrido por la ciudad, y hemos encontrado que fundamentalmente el daño se ha producido en la cultura, en la forma como nos relacionamos, en la forma como resolvemos los conflictos, los problemas, de allí la violencia que tanto desafortunadamente caracteriza nuestras relaciones, y por eso creemos que este ejercicio de reparación pedagógica debe hacer un énfasis muy grande en ese tema de la cultura, sí, cómo recuperar unos valores que son indispensables para que podamos convertirnos en una sociedad donde todos podamos convivir y resolver nuestros problemas, nuestros conflictos que son inherentes a la sociedad, pero que no necesariamente tienen que terminar en violencia. Bueno, vamos a recibir una llamada. Tenemos a Jenny en la línea. Jenny, muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Bueno, muy buenas tardes. Mira, es que yo llamaba porque tengo una inquietud. Hace por ahí 2 años o más llevamos los papeles de mi mamá, están todos completos. Y esta Laura y no sabemos nada, no han respondido nada. Necesitamos saber, al menos salir de esta inquietud que tenemos. Bueno, Nora tiene por aquí una información que le puede ser bastante útil a doña Jenny. Sí, doña Jenny, efectivamente usted tiene la documentación completa, ya está en el registro incluida. Lo que le solicitamos es, como hemos venido diciendo en estos últimos programas, un poquito de paciencia, esperar. Le van a hacer una llamada y en esa llamada le van a hacer las últimas indicaciones del procedimiento que debe usted realizar y su familia para recibir la indemnización económica. Yo quiero aprovechar también la presencia de Nora porque desde la Fundación Forjando Futuros también se ha insistido, como la misma ley lo indica, en las garantías de no repetición, por ejemplo. Pero aquí también, con esta reparación colectiva en Medellín, se pretende también crear una memoria histórica. Esto, digamos, también está incluido en la ley de víctimas, pero particularmente para la ciudad, ¿esto qué le serviría, qué le dejaría? Bueno, yo creo que la frase popular que hay por ahí, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, es muy sabia. Y yo pienso que todo este proceso que se ha generado y se ha gestado a raíz de la ley 1448, en donde se incluye el tema de la memoria histórica, nos permite a nosotros como ciudadanos, como colombianos, conocer lo que pasó, cómo fueron afectados nuestros campesinos, cómo fue afectada nuestra ciudad, cómo fue este conflicto que ha desangrado y que nos ha violentado de una manera tan fuerte. Yo creo que nosotros ya nos acostumbramos incluso a ver las cifras en televisión de las muertes, y cuando nos acostumbramos pues nos volvemos en una actitud casi que no nos permite visualizar tranquilamente cómo será nuestro presente y cómo será nuestro futuro. Entonces, pienso que el proceso que se viene realizando desde Memoria Histórica, el trabajo que se ha hecho a nivel institucional, ha sido muy bueno. La ciudad de Medellín ha hecho un trabajo excelente también en esa parte, y permite que las generaciones futuras, que los jóvenes que hoy están en los colegios, puedan conocer también y
miren hacia futuro y piensen que no, esto no es bueno para la ciudad ni para el país, y que no se repita y que haya el diálogo y la discusión dialogada frente a todos los conflictos que tenemos en nuestra ciudad y en el país. Jorge, Nora menciona algo muy importante, y desde la administración también se ha insistido en eso, y es en el trabajo que se ha hecho precisamente desde la alcaldía por la protección a las víctimas y por esas garantías de no repetición. ¿Podemos agregar algo de lo que ha dicho Nora, de la importancia que ha tenido precisamente para ustedes que se logre esta reparación colectiva en Medellín? Sí, como lo decía Nora, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Es una frase muy manida, pero muy cierta. Y en ese sentido, creemos que es necesario montar o diseñar una cátedra que permita a los jóvenes nuestros, a los estudiantes que se han acostumbrado a vivir bajo el conflicto, que se han acostumbrado a estas tensiones y a estas manifestaciones de la violencia, a que miren hacia atrás, sí, y logren precisar que no es conveniente vivir de esa manera, que es necesario superar esa etapa, cerrar esa etapa y entregarle una mejor sociedad a las generaciones del futuro. Entonces, ese informe va hasta allá, local, sí, a semejanza del informe nacional, nos parece que permitiría que no seamos indiferentes ante la historia reciente que hemos sufrido en la ciudad, que esas víctimas de la Macarena o del Parque Lleras no sean condenadas al olvido, porque hoy nadie recuerda quiénes fueron. Incluso no recordamos que hubo un gobernador que murió asesinado, sí, el gobernador Antonio Roldán, que hubo un comandante de la policía, Franklin Quintero, si no estoy mal el nombre, que igualmente murió asesinado por el narcotráfico, y muchas otras personas, uh-huh, que lo único que esperarían, digámoslo así, sus familias, es que los tengamos presentes como un ejemplo de los mártires que han sido para esta sociedad y no condenados al olvido, como desafortunadamente ocurre ahora. Mejor, tenemos a Silvia en la línea. Silvia, buenas tardes, cuéntenos su inquietud, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos. Mira, mi nombre es Silvia Uribe. Entonces, mira, lo que pasa es que yo llamaba para averiguarte sobre, o sea, a mi esposo, yo había llevado papelerías para lo de la reparación. Entonces, resulta que yo tengo una niña menor de edad. Entonces, yo que quiero saber, a ver, qué, o sea, cuando hay menores de edad, qué pasa con la reparación o algo así. Bueno, ¿quién desea responder, Jorge? Bueno, gracias por tu llamada. Pues básicamente con la ley 1448 prevé en los casos de indemnización a menores de edad que estas, digamos, ya no son entregadas a los padres como ocurría antes, y digamos en esto pues ocurría un riesgo de que muchas veces los recursos no eran destinados o no llegaban directamente a los menores de edad. En este caso, por protección, digamos, a los menores, estos recursos se consignan en una fiducia a nombre del menor. Cuando cumple la mayoría de edad, podrá disponer con un acompañamiento del Estado pues, para invertir estos recursos. Bueno, para terminar, Jorge mencionaba también algo aquí importante, el informe va hasta allá. ¿Esto qué le dejaría a la ciudad precisamente? Porque la idea es hacer una construcción similar a lo que se ha hecho a nivel nacional, que además nos ha dejado cifras bastante contundentes sobre la situación de violencia y de conflicto en el país. Bueno, pues la Alcaldía de Medellín ha hecho unos acercamientos con el Museo Casa de la Memoria, sí, con el Centro Nacional de Memoria Histórica, uh-huh, con el doctor Gonzalo, han tenido varias reuniones. Si bien existe un informe nacional, digamos, ese informe nacional no detalla un capítulo específicamente para Medellín. Entonces hay un proyecto muy interesante y una apuesta para que en Medellín tengamos un informe basta ya para la ciudad. Es, digamos que esa es como la expectativa. Y lo otro, pues, digamos, también es una cosa muy importante. Cuando hablamos de reparación colectiva, de pronto la gente cree que todo el mundo en la ciudad de Medellín, sí, va a ser indemnizado. O sea, digamos, son procesos muy diferentes. Uh-huh. Recordamos que existe una ruta, un proceso individual en el cual cada familia accede, y que estos son, digamos, unas medidas colectivas, como le decía Jorge, en el tema, sobre todo en el tema cultural, en el tema psicosocial, digamos, generando otras transformaciones en la ciudad. Casi que, como lo decía una compañera de la alcaldía, Luz Patricia, en el sentido de casi que un
psicoanálisis a la ciudad, sí, por así decirlo. Es decir, es otra dimensión. Entonces, en esto, digamos, inclusive no es un tema muy fuerte, digamos, de recursos, sino de cómo esos recursos y cómo con las instituciones abordamos unos mensajes muy claros para la sociedad aquí en Medellín. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Dejamos el tema también para que ustedes lo puedan estudiar, reparación colectiva en la ciudad de Medellín. Nos acompañaron hoy Jorge Alzate, director territorial de la Unidad de Víctimas. También nos acompañó Jorge Mejía, consejero para la convivencia, la reconciliación y la vida de la Alcaldía de Medellín. Y Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que la próxima semana tendremos este espacio nuevamente los miércoles y los jueves. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.